Y ya comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola. Pues muy buenas noches a todos en esta noche de martes. Ni te cases ni te embarques. Oigan, pues reina, corazón, princesa, mis príncipes, mis amores, yo ansiosa por comenzar este show lleno de mucha información. Tenemos informaciones exclusivas acerca pues de una familia que está ahorita dando muchísimo de qué hablar. Tenemos que hablar, obviamente, de todo lo que está pasando con Luis Miguel, porque es el colmo, señoras y señores, es el colmo de veras de los colmos, porque la gente no perdona cuando alguien está triunfando, esa es la verdad. Y bueno, pues muchísimas otras cosas de qué hablar, chicos. ¿Qué pasa con la serie de Gloria Trevi? Bueno. Información para aventar para arriba, como dicen por ahí. Me da muchísimo gusto ya ver a muchísimos chisme timers conectados. Así que vamos a saludar y rápidamente, porque luego me regañan de que, ay, hablas mucho y saludas mucho. Voy a saludar, sí, porque quiero visibilizarlos a todos los que ya están aquí conectados, pero pues rápidamente. Y entregamos nuestra primer corona, claro que sí, a mi reina, corazón, princesa, creo que es la primera vez que te damos corona, mi Leti Díaz. Gracias, gracias por conectarte aquí en primer lugar y dar el like. Y bueno, pues seguimos saludando a Lidia Domínguez, Areli Ramos, Laura Ramírez, mi María José Preciosa, Cielo de R, Cristina Carrasco, mi Cristi, muchas gracias por llegar, saludar, Mont Blanc, te pusimos falta ayer, Mont Blanc, Cielo de R, Rosa Ortiz, Elvira Rodríguez, mi Jorge Parra, dice, te saludo desde Portland, Oregon, les mando un fuerte abrazo, pues saludos hasta Portland, mi querido Jorgito, Ceci66, Nora Luna, hola Olga Guajardo, Noemí Cita Díaz, buenas noches, Aide Armendariz, María Fierros, mi compadrito, Omar Sánchez, besitos Omar, Jorge R, besitos Jorge, dice, ¿sabes por qué te saludamos? Porque tenemos la educación que vos no tenés. Ay, Dios mío, no, se echen sus habladas, Jorquito. Irma Leticia, llegando y dando like, muchas gracias, Irma. La Stephanie de Sushi, ahora sí llegó tempranito la canija, ¿eh? Algo querrá mi Stephanie. Brenda Starr, bienvenida. Eileen Luna, bienvenida Eileen Luna. Ceci66, Dolores Manríquez, Ace Gamer, ya anda por acá. Cristina Carrasco, bienvenida. Guzmán91. ¿Quién más anda por acá? Esperanza de la Rocha Corral. Ezul Hernández. Mira qué original nombre. Ezul. Ezul Hernández. Laura DN también por acá. Vicky Sharon. Ya llegaste, Vicky. Mr. Bridge. Hola, Mr. Bridge. Goyita. Ya llegó también. C. Soto. Bienvenido. Blanca Morris, Blanquita Dorada, Lupita Osorio, Blanca Muñoz, Lupita Saucedo, Dina Rodríguez, Teledigital, ¿cómo estás, Teledigital? Bienvenido. Fátima Granados, Silvia Gómez, Libertad, María Elena, Maricoco, Isabel Medina, mira, mucha gente que luego no se conecta todos los días, me da mucho gusto verlos por acá. Tina Osaeta, hasta El Paso, Texas, un abrazo, bienvenidos. Y bueno, también quiero darle la bienvenida, como siempre, que es su canal, a mi querido Carlos Alberto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Inesita, qué gusto saludarte a ti, a todos los... las personas que siempre te están aquí apoyando a los chisme timers y por supuesto a mis entrelazados, que la verdad siempre es un placer siempre saludarlos. Y bueno, pues hoy con mucha información, muy contento de estar contigo y por supuesto deleitándome con tu belleza. Ay, algo que vas, maldito. Pues sí, te quiero hoy en la noche, por eso. Oye, pues has estado muy movido, fuiste primero a acompañar a Berito. En Así su es. Pena, en su dolor, estuviste ahí presente, ayer platicábamos de eso, espero que se encuentre mejor, creo que ya hizo live, ¿verdad? Sí, hoy hizo un programa,
He estado hablando con Vero todos los días, por supuesto, como siempre, ¿verdad? Siempre hablamos todos los días, aunque no esté en su canal, pero siempre pues ahí apoyándonos. Y yo creo que es el momento en que más necesita de nuestro apoyo, nuestra Vero. Y bueno, pues echándole mucho ánimo, porque realmente lo necesita muchísimo. Y, pues sí. Y te comentaba que te quiero ir por la noche, porque más tardecito voy a tener programa y te quiero de invitada, güey. Vamos a tener un especialón tremendo, ¿eh? Muchas, así es. Muchas cosas que develar en este especial de Luis Miguel, así que bueno, pues allá nos iremos terminando el chisme. De hecho, quiero aprovechar para comentarte que esto lo voy a hacer cada martes, con esta sección, lo que se ve, no se pregunta, el debate. Entonces, hoy vamos a debatir, pero sabroso, ¿eh? Unos grandes invitadazos de lujo, ¿eh? Y polémicos. Échenmelos, que yo acabo con todos, como diría el Apio Quijano. A mí échenmelos, que van a ver, para esos y para otros tengo. Claro. Oye, querido Carlos, pues nada, sí, como siempre, también deseamos que mi Vero esté muy bien. Claro. Ayer te vimos muy movido también en el homenaje a don Eric del Castillo, que nos hiciste favor de mandar pues unas palabras y cómo estuvo ahí apapachado. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos ya entrando en materia nueva? Porque hay un nuevo ídolo en las redes. Ahora sí que entrando en calor con el nuevo ídolo. Ahí les va, muchachas, porque todas somos muchachas. Ahí les va. Hay un nuevo ídolo, miren nada más. Está hecho a mano el muchacho. ¿Con qué poco pinole les da a todos? Ay, ¿cuál poco pinole? Ya quisieras para un domingo, mijo. Oye, si la envidia fuera piña, ¿cómo dicen? Piña. Si la envidia fuera tiña, exactamente. ¿Quién es este muchacho que se está volviendo tan viral y tan buscado en las redes? Fíjate que su nombre es James Plaza. Y para que no hayas investigado, ya en tono CSI, ¿no? Se trata de un atleta profesional, bodybuilder, o sea, estos de coach para ponerte mamey, ¿no? Pero ¿por qué es tan viral? Pues resulta que este papacillo es el guardaespaldas, ¿te acuerdas de Enda? Y que todos veíamos a Kevin Costner y decíamos, queremos ser Whitney Houston. Pues sí. Ahí lo tienes. Es el mismísimo guardaespaldas de Beyoncé. Y entonces, pues ya le echaron el ojo. Ya las fans ya están checando el dato, ya están viendo, a ver, míralo, ahí está. Mientras Beyoncé está acá haciendo sus movimientos, las chamacas están checando el dato del guardaespaldas, porque vaya que sí, vaya que sí. Al rato no nos va a sorprender saber que puso cuerno con tan tremendo trabajador, porque qué barbaridad. Y bueno, pues ya se está haciendo, te digo, muy viral. De la noche a la mañana, pues empiezan a grabarlo, las chavas empiezan a investigar quién es, dan con él en las redes y empieza a subir de suscriptores y de seguidores como no tienes una idea. Fíjate, es que le tomó la foto, bueno, el video, yo no sé si estaba tomando a la Jones o le estaba tomando al muchacho, porque se, bueno, este robó cámara. Porque pues estaba, mira, tomando al muchacho, obviamente, se dio cuenta y dijo, ay Dios, ¿qué es esto? ¿Quién me mandó esto? Sí, está, fíjate que es la mismísima película del guardaespaldas hecha realidad, como dices, ¿no? Oye, sí, qué bárbaro, de verdad ese debería ser modelo y no guardaespaldas, pero que tiene entrenamiento y toda la cosa, que salió del militar y bueno, o sea, que está entrenado para que nadie se meta con la Beyoncé. Pues mira nada más. ¿La romance hay, güera? Es lo que te digo, pero que según está muy enamorada de su marido, el Jay-Z, toda la cosa, entonces, bueno. Pues. Pero acuérdate que el amor acaba, como dice la canción. Bueno, pues, y no sabemos si sea hermana, además. Pues como que ya la vi, a ver, ponla otra vez, porque... Ay, qué bueno que me dices, porque como que yo le vi algo raro,
A ver tu detector, Carlos Nayib. Detecté. Con una foto, ¿cómo vas a saber? ¿O es la manera de posar o qué? A ver, déjame ver. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? De perdida, pues es que ahora ya todo mundo es pansexual, tú. Ay, pues bueno, entonces, ya no pues sabe uno en estos tiempos. Oye, pero dice la Steffi. Dice, yo tengo un guardaespaldas parecido, chicas, para que vengan a verme. Sí, es cierto, mi Steffi tiene a alguien por ahí así, así. Ándale, mira, y bien, bien escondidito que se la tenía el Steffi. Escondidito. Oye, pero fíjate, como que lo estoy viendo como que se parece a mí, el chavo. ¡Ay, ya quisiera! Mira, mira, lo que pasa es que él tiene abdomen de lavadero y yo de lavadora. Ah, bueno, igualitos. Igualititos, ¿eh? Igualititos. Oye, y pues vámonos a, dice Cosa, se parece a mi primo. No, pues ahora sí ya le salieron parientes por todos lados, Cosa. Ay, qué bárbaro. Oye, la Cosa ya me está echando mis habladas. Fíjate que hay un asunto muy penoso. Ajá. Porque ustedes recuerdan a estas chamacas de nado sincronizado que fueron allá a ser campeonas. Gracias, Mónica Díez, por hacerse miembro nuevo del Chisme Time. Gracias, mi reina corazón princesa. Ahí está tu corona. Qué linda tenernos esa confianza. Qué bonito es lo bonito. Entonces, bueno, recuerdan este caso de las muchachas que fueron a hacerse campeonas y luego revelaron que no han tenido, que no habían tenido apoyo, que les habían quitado sus becas, que estaban ahí juntando lana, les prestaron lana el señor Elías Ayub, ¿te acuerdas? Para que pudieran competir y los uniformes. Total, un desastre y pues todo apuntaba a Ana Guevara, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos dimes y diretes, finalmente, pues que sí, que les regresaron la beca. Ya estaban felices las chamacas y toda la cosa. Pues ahora resulta que se las volvió a aplicar Ana Guevara. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Exactamente. Fíjate que le llamaron a una entrenadora rumana, pues para que refrescara sus coreografías y las entrenaron un poquito. Entonces la mandaron llamar y le dijeron, oye, pues puedes coacharnos un par de semanas, así un mes. Sí, claro que sí, pues mira, nomás tengo este tiempo, creo que eran 2 semanas. Y entonces la mandan traer secuela el dato. Y entonces Ana Guevara pone el nombre de la señora rumana ahí en la entrada del centro de entrenamiento para que no la dejaran pasar. Ay, ¿por qué? Para decirle, pues porque no quiere. Y para decirle que ella pues no estaba ni registrada, que entregara su currículum a ver si la aceptaban y sus papeles para ver si no la deportaban. Ah. Así de plano. Y entonces las muchachas, ¿qué hicieron? Pues no tuvieron más remedio, no podían estar perdiendo el tiempo con esos trámites y el currículum y a ver si la aceptaban o no la aceptaban. Lo que hicieron fueron irse a la alberca olímpica con esta señora, fuera del centro de entrenamiento, se fueron a la alberca olímpica, ya sabes, la que está ahí cerca de tu casa. Sí. Y pues ahí, entre los niños del curso de verano y todo, pobrecitas, tuvieron que poner a entrenar con esta entrenadora. ¡Qué vergüenza, Carlos! Oye, pues, ¿qué no será que la Ana Guevara, como que la mujer está como enojada, como que ella quisiera ser la única que ganó campeonatos y medallas y todo eso? O sea, en lugar de que apoye lo que es el deporte mexicano, siendo que ella seguramente también batalló. Ha sido al revés, Carlos, y le han sacado muchos trapitos al sol, le han sacado muchos malos manejos de dinero, de muchas cosas. Como se une a la política y se echa a perder todo, Carlos. Entonces, es una pena lo que está pasando con el deporte mexicano. Y aunque ella se ha deslindado y no, que estos no pertenecen a esta asociación y no sé qué, de todos modos está metiendo mano y está boicoteando a las pobres muchachas. Oye, yo creo que esto ya puede ser tema hasta presidencial, ¿no?
que se pudieran unir los deportistas mexicanos y que pudieran ir al Palacio Nacional para hablar con el presidente, porque pues ¿Tú es crees para que no han impulsar. tratado de hablar? Pero pues ella está muy del lado del partido. No, pues qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda que dejen así al deporte mexicano. Por eso, mira, todo lo que nos pasa. En ningún deporte triunfa México. Por eso no destacamos, porque no hay el apoyo, mientras que, por ejemplo, los competidores de nado, de clavados, de todo, en otros países están apoyadísimos con unas becas altísimas para que solo se dediquen a eso, tener sus entrenadores de ¿cómo se llaman estos que les dan las dietas, que Sí, nutriólogos. Les revisan todo, ¿sabes? Exámenes, todo, pues los tienen entrenando justamente para las competencias. Y aquí no, aquí tienen que estar juntando lana para ver si pueden ir. No, pues qué mala onda. Los clavadistas, algunos clavadistas que ya están aceptados para los Olímpicos. ¿Te acuerdas que te puse yo la foto de uno que tuvo que poner su OnlyFans? Ah, sí. Para juntar lana para poder ir. Qué mala onda. Fíjate, el único deporte que están de cierta forma impulsando y son un fracaso es el fútbol mexicano. Es a la selección mexicana, que les pagan una millonada a esos chavos y no hacen absolutamente nada. Y hay deportistas que realmente le echan muchas ganas, ímpetu, esfuerzo, dedicación, y son los que menos apoyan. ¡Qué barbaridad! Yo estaba viendo la otra vez también de otra persona que también, fíjate, tiene que transportarse, no sé, creo que es desde Nezahualcóyotl, no me acuerdo de dónde, y tiene que tomar un montón de transportes y para llegar a su Llegan lugar. todos desnutridos, cansados, Y ahí llega pues cansado. a entrenar como pueden, o sea, ¡Qué de verdad. barbaridad! No, qué mala onda. Y Y por sí, eso, ¿sabes? me Como están dice, dando el dato de que Ana Gabriela desapareció la Federación de Natación, la desapareció. Ay, no, qué mala onda. Sí, de por sí, ¿te acuerdas cuando estaba Carlos Hermosillo también como le echaron bronca? Pero esta dijo, quítate que ahí te voy. No, Porque no, sí no, no de verdad, apoyaron absolutamente tache, nada. Qué mala tache onda. Todo lo que se ha reportado de ella y toda su gestión y todo lo que ha hecho y los malos manejos. Tache, por eso Ay, estamos. Oye, yo que admiraba mucho a Lana Guevara, hasta me tomé un día una foto con la mujer y, ay, no, ya la voy a romper. Ya me Pero cayó este gordo. País, estamos más preocupados por qué dicen en la casa de los famosos que por hacer este tipo de señalamientos y de injusticias y por apoyar el deporte mexicano. Estamos más preocupados por ver Ah, qué dijo Poncho y qué dijo la Wendy's y quién está ganando, o sea, de verdad. Oye, la otra vez estaba en una reunión y todos hablando de la casa de los famosos. Y luego que también que va a ser que el viernes, porque yo ya no lo veo, ya me cayeron gordos, de lo que le hicieron a Nicola me cayeron gordos. Y ahora que resulta que el viernes va a haber, creo que una, que van a expulsar a uno, ¿no? Sí, que van a sacar uno. Sí, Eso sí, es sí. Lo que se Y dice. Yo me enteré por la gente de la fiesta. Fíjate. En Sí. Lugar de echarnos unas cumbias, estaban plática y plática los mendigos viejos. Ay, Lo no, único. De veras, ¿eh? No, no, Ay, no, no. no. Nos absorbió a todos esto. Yo, pues, traté de no meterme tanto en esto. Hay mucha gente que solo quiere estar hablando de eso. Si vieras, estoy en un chat donde ya les digo, no veo la hora de que se acabe eso para que ya hablen de otros temas y busquen cosas de artísticos, porque aparte tú te metes al Twitter, te metes a Instagram para buscar información, sabes, de todo tipo y de artistas, y lo único que ves son cosas de la casa de los famosos y dices, ya, chole. Claro, Hartan, no, muy, hartan. Muy, muy feo, ya la casa de los famosos ya se volvió una cosa muy monótona, ya da flojera, ya los mismos comentarios, las mismas cosas. Yo creo que lo hubieran hecho menos tiempo, güera. Yo creo, y pues aburre. No, tienen sus tiempos para hacer su show. Lo que pasa es que nunca había habido uno que pegara tanto y que fuera tan adictivo, y entonces la gente se engancha en hablar y en hablar y en hablar de eso. Antes no había TikTok, por ejemplo, y o las redes sociales como para
que la gente posteara todo lo que está pasando y lo que dijo, y mira, miren cómo en la trampa, hicieron la trampa, y ahora el fraude de no sé qué, y unos opinando, eso no había antes. Entonces ahorita ya es una saturación. O sea, yo aplaudo, qué bueno, Televisa, qué bueno que le pegó eso, me encanta que hayan estado sus ratings hasta arriba y todo, pero sí llega un momento que dices, ya, que acabe, por favor. Sí, y ya va a empezar el Hotel de los Famosos. Válgame, imagínate. Ya va a empezar el Hotel de los Famosos con tu Palazuelos. Ay, no, qué bárbaro. Así que ya estaremos hablando de los desfiguros del Hotel de los Famosos. Pues ahora sí, pues vamos a colgarnos como muchos se han colgado, hablar ahora del Hotel de los Famosos, ya que otros se han colgado de la casa. Ay, no sé si soy capaz, Carlos Alberto. No, pues es que ya ahora con eso de que, pues ya todos nos trepamos, ¿eh? Aunque digan, todos somos trepadores, no nos hagamos tarugos. Así es, entonces, todos nos trepamos. Yo me voy a trepar ahora del hotel, con la pena. Ay, bueno, pues ya me contarás. Oye, Carlos, ¿te acuerdas que hablábamos de las pinturas de Mar de Regil? Sí. ¿No? Que fue muy criticada porque la chamaca, pues, subió sus pinturas. Ajá. Y ponía sus precios, como, pues, como todo el mundo tiene derecho a evaluar su trabajo, ¿no? Oye, no me digas que ya las vendió tú. Ay, no sé. Lo que sí sé es que su mamá salió al quite. Obviamente, ya sabes que Bárbara de Regil no es de quedarse calladita, ¿no? Uh-huh. Y entonces en un live, que me encanta, pues, siempre hace live o comiendo o maquillándose, pero siempre hace live así. Ajá. Entonces ahí estaban en plena comida y pues que le empiezan a contestar a los haters. Y bueno, yo la verdad es que le doy un poco de razón. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. A ver. Me doy cuenta porque lo odio. Me explico, o sea, te das cuenta que no es una persona como feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Sube normalmente como comida toda llena de grasa, como chelas, como alcohol, o sea, como que sube, vendes latas y agarras las latas y las juntas y haces un corazón con latas y es una obra de arte y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado y atorado en nada. Siempre sigue, crea, la vida es para crear. Sí, yo luego pienso la gente que tira hate así. Me he puesto a pensar, como, a ver, tú llegas y me dices de que estás horrible, eres una pendeja, bla, 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 bla. Y les juro, me he puesto a pensar, como, a ver, así le hablas a tu mamá, así le hablas a la gente de servicio, así le hablas a los meseros cuando son restaurantes, así le hablas a nadie. Entonces, ¿por qué? No, mi amor, así se hablan ellos mismos, así se tratan ellos mismos. Cuando yo le hablo feo a alguien, es porque yo a mí misma me trato así, me veo al espejo y digo, pinche gorda, pinche fea, no haces nada bien, eres una caca. Entonces llega alguien y me dice, mira, yo hago mesas de madera. La sube a Instagram y digo, qué mesa de madera tan horrible. ¿Me explico? Es como un círculo de mierda. Por eso hay que aprender a cambiar de círculo de mierda al círculo de paz, de crear y de apoyarnos entre nosotros. ¿Ok? Y si tú eres emprendedor mexicano y estás haciendo alguna cosa, la que sea, tú sabes que tienen las puertas abiertas conmigo. Y conmigo. Y con Mar. Que Mar todo el tiempo sube. Que los aretes, que mexicanos, que todo el tiempo. Entonces, si son emprendedoras y emprendedoras, si tienen la oportunidad de que el mensaje me llegue a Mar, claro que 100% apoyamos. Por supuesto que yo trabajo haciendo publicidad, pero mil veces he trabajado de corazón subiendo y posteando las cosas que me dan. Porque eso se trata. O comprándolas. He ido a mercaditos donde mi hermana pone sus chocolates y muchas veces me dicen, te los regalo, no sé qué. Oye. Pues tiene razón. La gente amargada que siempre entra a insultar sin conocerte. Mira, yo me acuerdo cuando pusimos al Pirru la entrevista. El mundo de comentarios de, eres un vividor, eres un no sé qué, estafador, no sé cuánto. Y ni lo conocen. Ni saben, ni han vivido con él, ni han platicado con él, y no saben si trabaja, si no trabaja, cuánto gana, de qué. Y ya la gente ¡fua!, se deja ir, pero tremendo. Entonces, si no les parece que la pintura, o que está fea, o que no la compren y ya. Oye, pero a ver, por ejemplo, se pone a hablar de respeto.
y respeto, y la otra, come y come y hablando con la boca. Bueno, ya sé, no es lo más bonito, ya te me quedaste congelado, Carlitos. ¿Eres tú o soy yo? Creo que soy yo. Oh, my God. ¿Seré yo, equipazo? ¿Yo sigo al aire? ¿O me fui yo y se quedó y se fue Carlitos? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O qué está pasando? Ah, yo estoy bien. Ok. Oye, dice Mane Vázquez, el país cayéndose, los libros de texto horribles y nosotros muy preocupados por el Mayer y el de Nigris. Tienes toda la razón, Mane. Ahora, con lo que acabas de mencionar, gracias a Dios ya echaron para atrás los tales libros de texto y ya se van a abocar a los anteriores sistemas que llevaban los libros de texto y ya van a quitar toda esa bola de estupideces que pretendían meternos a través de esos libros de texto. Yo creo que como está lloviendo, a lo mejor a Carlitos pasa mucho por donde vive, que se le va la luz y se queda así, ¿no? Por eso se nos quedó congelado. Pero bueno, dice, ¿y esa quién es? Ay, Fabiola, ¿cómo que no ubicas a Bárbara de Regil? ¡Qué bárbara! Pues Rosario Tijeras, ¿no te acuerdas de Rosario Tijeras? Cabo, ella fue la protagonista de Cabo. Y bueno, y la chamaca, pues, es su hija. Y las dos son muy virales, o sea, les va excelente en redes lo que sea de cada quien. Ajá, ajá. Dice, la Bárbara, es Bárbara Regil, que es hipermamona, pero es coach de vida. No, es coach física, no de vida. Nomás que ella siempre le gusta dar sus conceptos así de la vida y toda la cosa, ¿no? Pero es coach de física. Dicen, emprendedoras fusilándose cosas. Ay, ¿por qué la odian tanto? Si fuera emprendedora, las pinturas serían su inspiración. Y no lo son, son los Simpson. Bueno, hay muchos pintores que se inspiran en miles de cosas ya hechas y las reproducen a su estilo. Eso no me parece mal, digo. Pero el mensaje lleno de odio. Ok, se frició Carlito. Yo todavía tengo la incógnita de por qué el Pirru tiene un diente chiquito. Pues porque los seres humanos tenemos muchos defectos y porque pues el suyo, como tendrá muchos otros, pues está a la vista de los dientes, pero pues no sé cuál es tu duda, cosa. Yo sí creo que la Regil es empresaria, pero es lo más mamona del mundo, mejor que no de consejos. Yo sé que Inés muy dentro de ella sabe que digo la verdad. Mira, no es tanto de mi devoción, ¿eh? No es que diga yo, uy, me cae excelente, es una campanita, quisiera escucharla todo el día. No, no, la verdad, su estilo no se me hace muy simpática, me parece que es como hasta pesadilla. Pero en esta ocasión, yo sí concuerdo con ella de por qué la gente se mete nada más a opinar y a tirar caca a todas las cosas, ¿no? Y es por cómo están por dentro, esa es la verdad. ¿Ella se cree superior porque no come grasas ni chucherías? No sé, porque tiene mucho trabajo, yo creo, y la quieren los productores, es buena actriz, en fin. Dice, escribe aquí, hay un bonito chat y nos comprendemos, escuchamos a Inés, a Carlitos y nos saludamos. Aquí no importa la edad, igual yo soy del sexto piso y el corazón roto, Rosa. Pero aquí te amamos también a ti, mi Rosa. Gracias por ese lindo mensaje a la nueva Chisme Timer. Ceci Lagunas, ¿cómo estás? Bienvenida, Ceci Lagunas. Mane Vázquez ya dice, no pasa nada. Ya la primera vez escuché de Bárbara fue hasta lo de la proteína del fraude. Fíjate, pues es que no viste Rosario Tijeras. Dice Claudia, se predica con el ejemplo, el mensaje no es adecuado, a mi parecer hablan de paz y amor y nada que ver. Lorena L., saludos al mejor chat. Dice Evelyn, pero tengo entendido que es plagio cuando tienen derechos de autor. Depende, si es una fotografía y la pones como tal, pero si es una caricatura, pues tú la puedes reproducir.
según yo. Y bueno, pues, hola Rubicita, háganle caso, dice, compartan, chicos, compartan y pongan su like, no se les vaya a olvidar el like, por favor, es muy importante, lo saben, no se los tengo que repetir. Ok, bueno, pues seguimos con lo siguiente, dámosle seguimiento a esto, fíjense que, pues ya saben, nuestros compañeros que están ahí de guardia, mi Berenice Ortiz, que no para de trabajar, a la cual le agradezco con el alma, le debo un coche, una casa, un yate, y y siempre nos proporciona material, pues se encontraron a Geraldine Bazán en el aeropuerto. Pues ya ven que ella anda muy viajadora, y va y viene, y mientras sabemos que las chamacas luego se quedan con su papá, porque pues él encantado también de tener una parte de vacaciones con las hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues le preguntaron por este rumorcillo que empezó. ¿Se acuerdan que les dijimos que Lupillo Rivera andaba de coquetón, poniéndole cositas ahí en el Instagram y qué guapa y jajaja, jojojo? Ya saben, como en estos tiempos se empieza a coquetear. Y entonces, bueno, pues le preguntaron, a ver, pues, ¿qué onda con eso de Lupillo, no? Y bueno, pues, ya nos reveló que no está sola, no está sola. Vamos a ver qué dijo mi Jerry Bazán. Oye, ¿cómo lo viste las declaraciones? ¿Se las viste? No, no sé, no, pues, lo único que creo que ya lo platicamos, ya lo platicamos la vez pasada que llegué también, que no sé, ustedes parece que Bueno, lo de Lupillo no. Pero no te habías visto. No, fue una broma, una broma. Digo, él tampoco dijo, es una mujer muy guapa. Ah, bueno, pues gracias. Ya la vez pasada les dije que siempre se agradecen, no, se agradecen los piropos. Claro. Pero oye, ¿y tus niñas no te comentan de que pues busca una pareja, mamá o algo así? Ahí ves que sucede. Bueno, pero es que esos datos ya acuérdense que me los guardo para ti, ¿vale? Oye, ya ves que en redes sociales buscar. ¿Sociales, alguna aplicación? Pues no, no sé, la verdad es que la vez pasada también ya platicamos del tema y creo que pues no tendría nada de malo. La verdad es que hay personas, hombres y mujeres, que no son muy dados a salir a un restaurante o a algún lugar a conocer a alguien. Entonces, si es una, no sé, la verdad es que yo no estoy en contra. Sí, y ha habido muchas historias de éxito, conocidas, de gente que conoce, gente interesante y gente valiosa. Oye, ¿cómo ves el debut actoral de tu mamá? Pues no lo vi, estábamos de viaje, pero bueno, pues pues bien, yo creo que ella se divierte y ustedes saben que ella tiene más vida social que ninguno de nosotros, que le encanta el argüende. ¿Le has dado algún consejo ahora que...? Pues, siempre queriendo investigar, pero ya ven que dicen, hay personas que no les gusta estar saliendo a lugares y aparecer. ¡Ay, Carlitos, ya volvites! ¿Se te fue la luz o qué? Otra vez se nos frició. Ahí está. Ya. Simsalabín, simsalabín. ¿Ahí me ves? Ahora sí, es que te me quedas friseado. ¿Se te fue la luz o qué? Se fue la luz y para que regrese el internet está cañón. A ver si ahorita... No creo que se vaya. Hubo un rayo. Oye. Sí, me imaginé, porque se ven hasta los truenos ahí detrás de ti. Sí. Oye, güera, que precisamente estaba escuchando a Geraldine de lo de la actuación de su mamá. Oye, vi a doña Rosalba Ortiz, así en doña... ¿Cómo se llama? La casa de Bernarda Alba, así en modo de doña Ofelia Gilmain. Sí, ¿verdad? Ya anda actuando, me da mucho gusto. Doña Rosalba, ¿cómo dicen? El ajonjolí de todos los moles. Me encanta, doña Rosalba, y ahora hasta actriz tú. Bueno, pues es más famosa que muchas. Más famosa que muchas. Nos guste o no, Carlitos, la señora ha sabido colarse en los anales de la fama. Sí, claro, por supuesto. Pero fíjate, la señora apoyó mucho a su hija, a Geraldine. Y es muy querida en el medio porque siempre anda por todos lados. Y no, es que gracias a ella es que está Geraldine donde está. Gracias a ella y a su tenacidad. Me consta, me consta. Oye, dice Carlitos, ¿para cuándo el internet de 1,000 megas, mijito? Yo tengo muy buen internet, pero a poco no, güera. El problema es que aquí, pues, se va la luz. Cuando se va la luz y todo eso está tremendo.
Sí, así es. Uh-huh. Oye, dice Brenda, invítala a doña Rosalba. Sí, ¿verdad? Vamos a invitarla un día para que cotorree. No, y al rato hasta doña Rosalba, a ver si no hasta se queda de conductora del Chisme Time con en una de esas. Igual, igual. Pero luego no quiere soltar la sopa bien. Ah, ya, doña Rosalba, si va a hablar, cuenta el chisme completo. ¿Eh? Oye, bueno, pues vamos con lo que sigue. Ahora que hablábamos de la casa de los famosos, lo que es escupir para arriba, ¿no? Se sabe ya que Niurka pues ya está vetada por todo lo que ha estado diciendo y armando. Lo que no entiendo es cómo no piensa que puede afectar a su hijo. Digo, su hijo una vez que salga, pues se va a enterar de todas las cosas que su mamá dijo en contra de la producción de la televisora y que si el fraude, que si esto y que el otro. Digo, menos mal que su papá es un productor de televisión y por ahí pues no le puede afectar tanto. Pero pues ahora estuvo convocando porque el día de hoy, no sé si a estas horas ya está, se iba a meter Raquel Vigorra con la Sonora Dinamita a cantar. Entonces, pues estaba muy emocionada y posteando y todo, y mi Niurka luego haciendo su video de ¡qué asco! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡No, esto! ¡No lo vean! ¡Qué asco! ¡Yo no voy a prender la televisión! Ah, pero además subió este post, por si nos quedaba duda, pues como jalándose a todos sus fans de Mami New. A ver qué puso. A ver, vamos a ver. No lo encuentra el equipazo, creo. Ver, ahí está. Es que luego, fíjate, si canta Jorge o la Vigorra en la gala, apaguen la televisión 3 minutos, después la encienden. ¡Ay, o sea, no! ¡Ajá! Mira, Niurka, en buena onda, no me cae mal a mí Niurka y todo eso, pero son compañeros del mismo medio, aunque tengas broncas y ahí que te caiga gordo y todo, no puedes incitar a la gente a que le den la espalda a una compañera o compañero del medio. Pero además me da risa, ¿quién es ella para estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer? Claro, y aparte está incitando a la gente a que no vean esa parte que cuánto les va a costar a la televisora. Ay, bueno, tampoco es que creo que millones de personas le hagan caso porque la señora está haciendo su berrinche. Pero bueno, pues ya al menos deberían de decirle, ¿sabes qué, Niurka? Ya en buena onda, nosotros hemos estado apoyando a tu hijo, aquí está en la casa de los famosos y demás. Es que no, pues es lo que te digo, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo no se da cuenta que su hijo ha sido apoyado. Claro. Entonces, está muy gruesa. Yo creo que se quedó tan enojada, sobre todo con Endemol, que es la verdadera producción principal, porque pues a ella la sacaron. Y ella alega que fue fraude y que fue manipulación para que ella saliera. No, señora, la sacó el público porque no le gustó cómo era y no le gustó cómo atacaba a los demás y no le gustó cómo insultaba. Eso es la verdad. Claro, porque una parte, como te digo, es el show, y otra parte ya es el insulto, ya es el bullying y las peladeces, ¿no? Tú puedes echarte una, 2, 3 groserías, todo el mundo las decimos, pero ya de esa manera tan fuerte de cómo ataca, pues no, ya no. Es que de verdad, yo no lo puedo entender, pero bueno. Oye, pues mi tema favorito, ¿verdad? ¿Cómo no voy a hablar de mi Luismi, que está triunfando, pero eso ya lo saben? Pero ahora todo mundo quiere hablar de él, bien o mal, pero ellos necesitan todo su rating. Entonces, en un programa de Telemundo aparece y le ponen una ex de Luis Miguel. Pues no es ninguna ex de Luis Miguel, porque pues ella misma está diciendo que fue pues un ave de paso, ¿no? O sea, de estas amiguitas que se conocen y todo, y salen momentáneamente con él, y tan, tan. Pero, pues, apareció, lo que me da risa es en este programa donde está Mirka de Llanos, se llama La Mesa Caliente. Ajá. Y está Mirka con una carita viéndola, mira, vamos a ver la otra fotografía, donde está queriendo poner su mejor sonrisa, escuchando a la otra diciendo cómo fue su romance con Luis Miguel. Ahí ahora las hermanas de Milk, pero ahora ya. Exacto. Hablando de eso,
Fíjate que en hay un programa que se llama, pues como tipo Las Reinas y esto, que juntan a varias, ¿no? Que las villanas favoritas y todo, en Canela TV, y entonces pasan partecitas, ¿no? De su reality. Y entonces está Yuri, está Patti Manterola, está Ninel Conde y está esta, ¿cómo se llama? La ex reina de belleza. Alicia Machado. Y entonces está Yuri. Yo sí tengo que confesar algo porque a mí me pesa en el corazón, me porté muy mal. Pero hace muchos años en los premios Eres, pues estábamos ahí en los premios y entonces fuimos a una fiesta, terminando la fiesta, terminando el show de los premios Eres, fuimos a una discoteca, que era la fiesta de los premios, y entonces dice, y estaba ahí Luis Miguel, y entonces yo estaba ¿con quién dijo que estaba? No me acuerdo con quién dijo que estaba, y entonces dijo, mira, ahí está Luis Miguel, vamos, pero que le dijo, pero ya viste con quién está, está con la Manterola. Y entonces la Manterola hizo así de, ah, sí, ya me acordé. Y dice, en eso dice, la Machado, güey. Ay, también. Entonces todas somos hermanas de leche, ¿verdad? Ay, ¿a poco la otra? Y lo que no sabían, Ninel Conde voltea a verlas a todas y así. Ah, también la Ninel. Sí, mi hermano. Ay, no, la cena sé que la Ninel se colgó, ¿eh? A ver, Carlos, yo me sé una historia, pero bien fea. Ay, ¿a poco? Cuenta. Pues que la cosa, ay, ¿cómo lo explicaré? Pues cuenta. Me contaron. Cuenta la leyenda, como dice el maestro. Cuenta la leyenda que en una de esas que mi Luis mi de pronto, pues, ay, a ver, está. ¿No? La Ninel, antes de que, bueno, ya hace muchos años, cuando ella empezaba ahí en TV Azteca y toda la cosa, pues parece que la manda a llamar, creo que iba con Alino, no me acuerdo con quién, y pues que empieza la cosa y que él como que vio algo en Ninel que no le gustó, ya ves que es muy velludita. Ajá. Y que como que le dio cosita y se levantó y se fue al baño y se escapó y ya la dejó ahí. Entonces, bueno, es un poco más cruda la anécdota, pero digamos, poniendo la light, que fue así. No sé si culminó la cosa o no culminó, si se dio todo. El caso es que la pelució, pues, o sea, que no la volvió a llamar ni nada. Ahora, mi Yuritz, pues se ha dicho, ¿verdad? Que sus, a mí me contaron una anécdota que, pues estando también Yuri recién operada, que llegó y, Miki, ¿cómo ves? Me las operé y toma la barbón, así. ¿Y qué le hizo? ¿Y si le hizo caso o no? Pues, cuenta la leyenda que también, pues, tuvieron ahí sus que veres. Patti Manterola, pues, se sabe. Y Alicia Machado, pues, se sabe. Entonces, de risa, el comentario de Alicia Machado de, ahí, pero somos hermanas de leche todas, ¿no? Ay, la. Ella muy en inocente, ¿sabes? O sea, soltó su comentario así de, ah, bueno. Oye, ya se me figuró como si nos juntaran a Jazz de Bael y a todos los de, que ella llegara así lo mismo. Imagínate, se juntarían montones. Así, ay, hermanito. Pues así las cosas, mi hermano. Ay, no. Oye, pero la Manterola era un cuerazo, ¿eh? En su tiempo, guapísima. Sí, claro. Digo, a mí me tocó ver. Bueno, ya te contaré. Porque yo fui testigo del primer día de Patti. O sea. Pues si estamos en el chisme, pues ya cuéntalo, güera, ándale. No, son vivencias muy personales. Ay, y muy profesional la güera. Sí, sí, pero yo sí me tocó ver eso. Y desgraciadamente, porque, bueno, ya te contaré. Oye, bueno, entonces, ¿por qué viene el caso esto de Luismi? Porque fíjate que estábamos hablando de que en este de Siéntese Quien Pueda, pues aparece esta ex
o esta muchacha que dice que tuvo un romance y le dicen, pero ¿cómo? O sea, no que se firma un contrato de exclusividad y la madre. Y bueno, pues soltó varios detalles de su romance, así que vamos a escucharlo. No podemos poner el programa como tal, pero vamos a escuchar el audio de lo que contó esta señorita. Mira, no, hasta el día de hoy no, pero hace unos 7 años atrás lo último que tuvimos fue un cruce de mensajes de WhatsApp por las fiestas, nada más. Pero actualmente no. Esto duró lo que estuvo, él estuvo en Argentina unos 12 días, fue en diferentes lugares de Argentina, yo lo acompañé a Mar del Plata. ¿Tú estuviste todo el tiempo con él en esos días? Sí, yo estaba con un espectáculo como protagonista, un espectáculo estrenando en ese momento, entonces como que nos íbamos dividiendo. Él de luego deja Argentina y ahí yo digo, no lo veo más, ¿qué hago? Como para no pedirle el número, pero verlo. Y le compré un teléfono celular, le compré un BlackBerry. ¿Tú le compraste un celular? Sí, para seguir en contacto. Sí, y le dije, este celular es tuyo y el único contacto que tiene es mi número de teléfono. Si me querés volver a ver, ahí está mi número. ¿Y te escribió? Esto fue en el mes de diciembre y para fines de enero, primeros días de febrero, me escribe y me pregunta cuándo termina mi obra de teatro. Yo le digo que en marzo y ahí coordinamos para ir a Los Ángeles y ahí yo voy a su casa. No quiero molestarte, de verdad, Andrea, pero es que tengo mucha curiosidad y quiero saber por qué cuentas la historia. Porque es parte de mi vida, porque fue un capítulo hermoso que me tocó vivir. En su momento, en Argentina, el periodismo conocía mi auto, mi patente, o sea, sabían y empezaron a rumorear cosas. Claro. El auto de ella durmió en el Sheraton durante 5 noches. Ay, otra periodista salía y decía, Andrea Esteves estuvo cenando con él en el Alvear. Y me dijeron que en el yate con él. Sí, y pasamos un cumpleaños. Que conociste a Alejandro, su hermano. Sí, lo conocí también. A Alejandro en Mar del Plata, en Argentina, y también aquí en Miami. Sí. ¿Y es cierto que él no te dejaba ordenarle a los meseros la comida? ¿Es cierta esa historia que he oído de ti? Sí, él me tenía por ahí así permiso, ¿no? Así de la mano. Y cuando yo quería pedirle algo, me apretaba la mano y me decía, ¿qué es lo que quieres? Quiero pedir sal. Entonces él iba y pedía sal por mí. Oh. A mí me gusta mucho el hombre caballero y después esos detalles de abrir la puerta del auto. Pero no lo he escrito ahora, me imagino. No. Porque está en pareja. Andrea, ¿crees? Fue una historia de mi vida súper linda. ¿Crees que se enojes eso porque tú estás platicando todo esto? No, a ver, él yo sé que se guarda muchísimo su intimidad, pero también, como yo digo, fue mi vida y realmente lo que tengo que hablar de él son cosas hermosas. ¿Tú no firmaste un contrato, Andrea, para no...? No, jamás me pidió un contrato de confidencialidad. Nunca. Qué bien. Nunca. Y hay muchas cosas que se dicen para el afuera, como que él no mira los ojos, todas esas cosas son... Hablando de trepadores, ¿a poco no se es treparse? Te digo que todos somos trepadores. Todos nos subimos al tren del mame. Ahora, güey, dime pues una cosa. Imagínate, si salieran todas las mujeres que han estado con Luis Miguel, un día, 2 días, 10 días, un mes, no, bueno, se llena el Estadio Azteca. Ay, ahora... Acuérdate que Julio Iglesias decía que lo había hecho con más de 1,000 mujeres. Yo le calculo por ahí, ¿eh? Pues ahí imagínate. Oye, ahora otra cosa, en buena onda. Yo te lo paso si Luis Miguel estuviera soltero. Pero trae a su nueva novia, trae una señora que se ha portado muy buena onda. ¿No se te hace que es una falta de respeto también para Paloma, en este caso? Pues les vale, pues todo por tener rating y porque ahorita está de moda el señor. Oye, le preguntan al Burro Van Rankin, que ay, fue sí, su amigo, también en el aeropuerto, que fue su amigo, y dice, no, pues hace 3 años nos dejamos de hablar. ¿Y por qué? Pues es que él me hablaba y me decía, estoy acá en Los Cabos, estoy acá en no sé dónde, vente, acompáñame. Oye, no, yo ya tengo mi vida, tengo 3 hijas, no puedo. Y ay, lo mandé a la fregada porque pues él viene aferrado y no sé qué. ¿Y qué opinas de Paloma? Pues sí, los vi. Yo estuve hace 3 años en España y estaba el matador y su esposa y ya le tiraba la onda. No, claro que no. Lo que está pasando ahorita me parece una cochinada. Pero eso no se hace. Pues, ¿cómo fue tu amigo y empiezas a decir que es una cochinada lo que está haciendo? Y aparte no tiene nada que ver. Acuérdate que Paloma fue engañada por el viejo ese. Exacto. ¿Y ahora por qué la lealtad? Claro, pues ella puede andar con quien quiera. Con quien quiera, y además, pues ellos ya desde chiquillos se conocían y seguramente se habían echado los perros y cada uno tuvo su vida y pues es una second chance. Entonces, acuérdate que entrevistaron al papá de Paloma y el señor, ¿cómo dijo? Que realmente la trata muy bien. El señor está encantado y fascinado, ya los quiere casar.
Sí, pues el otro, también metiche el burro, ya, ay, no, ya me cayó gordo, ¿eh? Ay, sí, el burro, sí. De veras. Pero para prueba de cómo está con Paloma, pues velo, velo. Obvio, obvio, mejor que nunca, Luismi, ¿eh? Oye, Carlos, pero el colmo de los colmos. Ya ves, sobre todo en Argentina, con perdón, mi Rubí, pero ahí son bien mitoteros y se agarran a Luismi de bajada para todo. Pues ahora resulta que acaban de dar a conocer en un programa argentino, ajá, que van a demandar a Luis Miguel, que mañana se van a los juzgados, ay, porque no. Hay un afán que lo va a demandar por fraude, que porque no es él, sino un doble el que se está presentando. Ay, no, qué bárbara, ¿eh? Ay, señora, ya váyase a... O sea, ¿en serio, Carlos? ¿En serio? O sea, ya el mame de que si es el doble, que si, y toda esa fanfarronés, ¿no? Que de verdad a las fans que somos de verdad nos da risa, pero llega un momento en que ya no da risa, que ya es una cosa tan molesta que todo el tiempo estén duro y dale con lo mismo, y sí, es un doble. En este programa argentino que te digo, dice que escribe alguien, yo estaba en primera fila, y sí, o sea, lo veo muy diferente y además está haciendo playback. No manches, pues no sé qué, no sé a qué concierto fue, porque tú has visto los videos donde se oye cómo se pone a improvisar, cómo sube la voz más arriba de donde siempre es la canción. O sea, es absurdo y ridículo, pero ya demandarlo, que porque está... porque es un farsante. Ándale, que al rato salga con que no es cierto, señora. Ahora, ¿con qué va a pagar? Si de por sí se me hace que se estaba tronando los dedos para comprar el boleto, y ahorita ya, No, pues es una estrategia para no hacer... No se haga, señora. Es absurdo y ridículo. María Barranón dice, te veo desde el sur de California, mándame saludos. Besos, María Barranón. Pues mira... Todo eso, obviamente, pues es en busca del rating, en busca de hablar del hombre ahorita de moda, pero ya esto es el colmo y yo creo que desprestigia un programa estar replicando tanta estupidez. Claro. No sé tú qué pienses. Todo mundo se está colgando ahorita de esa nota que precisamente al rato la vamos a hablar acerca de que Luis Miguel no era, de que es un doble. ¿Te acuerdas que también salió un viejo un día... ahí hace como unos años en Argentina que decía, es que a mí me contrataron para hacer Luis Miguel en San Luis Potosí? Ajá. Ajá, uno que sí, salió. Sí, no, tienen localizados miles de dobles. Ah, sí, que ese iba y que iba de invitado, ajá, y que le pagaron todo para hacer Luis Miguel. Ay, no, qué bárbaros, ¿eh? Mira, Carlos, de verdad deseo que logres estar en un concierto en vivo para que te des cuenta que no hay manera que alguien pueda hacer lo que haces él. Con lo que yo vi, al menos esos fragmentos de video, y de hecho hay una fan de Argentina que llevó, que subió creo que todo el concierto, no hombre, yo me di cuenta, y aparte la voz de Luis Miguel, yo platicaba precisamente hoy con Viborilda y le decía, es que el tono de las canciones de Luis Miguel, o sea, él no le ha bajado ni medio tono, las está cantando el mismo tono de hace 20 años. No, pero además le sube. Hay muchas donde le sube y le ha variado. Le varía para abajo, le varía para arriba, las yacea. O sea, sí, hay en TikTok salen miles de expertos de coach vocales analizando lo que está haciendo. No. Tiene una modulación de voz, Luis Miguel, que dices, qué barbaridad, ¿eh? No. Oye, y al ratito, señoras y señores, en el canal de Carlitos vamos a hacer una mesa de debate acerca del tema, bien sabrosa, porque a esos detractores los voy a aplastar. Uy, pues ahorita te voy a poner una detractora, que cuidado, ¿eh? No, madre Troya. Así que no se pierdan al ratito, que se va a estar bien bueno el chisme, ¿eh? Va a estar bien bueno. Pero bueno, vamos a seguir con otra información. Sí. Porque el día de hoy ahí en Televisa se presentó ya finalmente, después de más de un año de estarse grabando, la serie de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi, ¿no? Uh-huh. Esta serie que está produciendo Carla Estrada.
Y qué bueno, fíjate que yo no pude ir por cosas ajenas a mí, pero supe que pues estuvo por todo lo alto, no fue Gloria Trevi, estuvieron presentes todos los que actúan ahí, que es Scarlett, ¿cómo se llama esta niña? La hija del chamo Gabriel. Scarlett. ¿Scarlett Díaz, no es? No. No va. Por aquí me van a decir, no, pero no, bueno. No me acuerdo yo. Bueno, esta chica, luego Jorge Poza, que hace de Sergio Andrade. Sí, pero no le dicen Sergio Andrade, creo que le pusieron César o no sé cómo le pusieron. Y bueno, pues estuvo presente una de las chicas, la famosísima Liliana Regueiro, que pues fue una de las que más aportó su testimonio para esta historia. Que acuérdate donde, que es íntima de Carla Estrada, no la vimos en la fiesta de Mitzi. Exactamente, pues la traía para allá y para acá porque pues ella, digamos que está asesorando. Y yo no sabía, pero ella dice que es muy cercana a Gloria, que desde hace muchos años ellas hablan y hablan, y que lo que quieren reflejar en esta serie es que verdaderamente pues dejen de estar culpando a las víctimas que son las muchachas, y o sea, en general, incluyendo a Gloria, que dejen de estarlas culpando y que pues se vea realmente cómo fue lo que vivieron y cómo las envolvieron y cómo cayeron en lo que cayeron, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es su punto de vista, esa es su opinión, pero pues fíjate que le preguntaron si Sergio Andrade la había buscado y qué crees que sí. Así que... Oye, vamos. Acuérdate que esta Liliana Regueiro salió de pleito con Gloria Trevi en su tiempo. Luego se contentaron. Ajá. Y pues parece ser que ahora son bien amigas. Entonces, le preguntaron por eso, por Sergio Andrade, y también le preguntaron qué le parece la demanda que está enfrentando Mari Boquitas y Gloria allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué dijo Liliana Regueiro acerca de esto. Órale. De la misma historia, digo, somos un reflejo de todas, entonces si tú viviste adentro sabes cómo eran las cosas, ¿no? Oye, Liliana, ¿y Sergio alguna vez las volvió a buscar? En algún momento tuve alguna, o sea, sí, en algún momento sí intentó buscarme hace unos 10 años atrás. ¿Y qué te pedía o qué era lo que quería? No tiene sentido, si trato de hacer comentarios como que sabía cómo estaba mi vida y eso prefiero no dar más comentarios. ¿Qué sentiste al recibir ese mensaje? Tener comunicación. ¿Qué sentiste al recibir ese mensaje? Pues en shock, por supuesto, o sea, uno no se lo espera, pero bueno, tratar de evitar contestar y todo eso porque no tiene sentido. O sea, quería recuperar la relación contigo, de amistad. Contacto, pero de todos modos eso prefiero no tocarlo, ¿no? O sea, pero sí, hay que tratar de evitar todo ese tipo de... Porque en la serie se va a explicar justamente eso, chicos, el tema de la manipulación, que yo creo que todo el mundo no lo entiende hasta que lo vive, ¿no? O sea, no somos una, somos un montón que nos pasó y no fueron familias, ¿no? Entonces, ahora se va a entender. Narcisistas también, ¿no? ¿Cómo? Relaciones narcisistas. Psicópatas, narcisistas, de todo. Oye, ¿pero qué tenía? ¿Víctimas? ¿Cuáles fueron víctimas? Yo prefiero no opinar de la demanda porque yo no estoy involucrada. Cada persona puede dar su testimonio y puede hablar desde lo que vivió, pero yo no estoy de acuerdo en mi caso porque yo no demandaría a víctimas. Demandaría al único para mí responsable, ¿no? De esta historia. Pero hoy estamos para lo de la serie, así que prefiero hablar más de la serie. Porque realmente dicen que se quieren aprovechar de Gloria. ¿Tú pensarías? No voy a dar mi comentario acerca de eso. O sea, prefiero mantenerme al margen con respecto a eso. Yo tuve la oportunidad de escuchar este podcast, me imagino que también para ustedes es muy fuerte el podcast de Mari Boquitas en Boca Cerrada. ¿Ya lo escuchaste? Sí, escuché algunos episodios, para pedazos de algunos episodios, y pues es su historia, me parece bien que ella cuente su historia, ¿no? O sea, nadie tiene que tener nada en contra de... Puedo tener yo mi opinión, ¿no? Y sabiendo la verdad de lo que puede ser o lo que no puede ser, pero estoy de acuerdo que cada una puede contar su historia, ¿no? Bueno, pues mira, me encanta que dice, yo no estoy de acuerdo con esa demanda porque no deberían de demandar a las víctimas, sino al que fue victimario. Uh-huh, de acuerdísimo. Claro.
Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no han demandado todas ellas? Bueno, exceptuando estas dos personas que ya el juez les va a ordenar que salgan del anonimato, es decir, ya les está obligando a que tienen que dar los nombres exactamente de quienes están demandando a Gloria, a Mari Boquitas y a Sergio Andrade. Claro. Ellas sí están demandando a Sergio junto con Gloria y con Mari. Pero ¿por qué las demás? Todas dicen, sí, fuimos víctimas de este señor. ¿Dónde están sus demandas? Exactamente. Oye, otra cosa. En el caso de Liliana Regueiro y Gloria Trevi, ¿cómo la llevan con Mari Boquitas realmente? Pues no quiso como decir mucho acerca del podcast. Ella dice, pues ella está hablando de lo que vivió, pero yo no creo que se lleven más que con Gloria, por obvias razones. Uh-huh. Pero a Mari sí la han dejado como sola en ese aspecto de no estar apoyada por nadie, ni por ninguna de las chicas, ni nada. Y ya ves que, bueno, tampoco llegó un arreglo con Carla Estrada para ella, pues, decir, ¿no? A lo mejor le cobraba una lana, no sé, pero pues tampoco, por lo que sé, ya no llegaron a un arreglo de que ella figurara, pues, en esta serie. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé realmente cómo vaya a ser la serie de Gloria Trevi. Carla Estrada la ha pintado como que va a ser pues muy apegada a la realidad. Sin embargo, sabemos que siempre en las telenovelas o en las series de tanto de Televisa como Netflix o en cualquier lado, tienen que meterle una parte también como... ficcionada. O ficción y todo eso. Yo, en lo personal, prefiero escuchar el podcast de Mari Boquitas, que yo creo que puede ser más apegado a la realidad que algo que, pues, al ratito te van a meter a un héroe o a un villano y a una heroína. No, bueno, un villano ya está, el villano, ¿no? Sí. Yo sí creo que va a estar interesante, Carlos, porque Carla es muy buena productora y sabe hacer las cosas. Se tomó su buen tiempo, recabó muchísimos testimonios. Y ahí pues depende de qué tanto Gloria quiere mostrar de la realidad, pero dicen que sí va a estar muy apegada. Ahora pues hay que esperar a verla y ya la criticaremos y ya diremos. Vamos, pero yo pienso verla porque a mí me interesa mucho cómo van a retratar todo eso que vivieron. Fíjate que de ahí, de esa serie, sí me gustaría que a lo mejor retomáramos como platicar esos capítulos, porque sí estaría interesante. Sí, estaría interesante ir comentándolos. Y luego ir a platicar de esos de la Casa de los Famosos. Exacto. Yo creo que es interesante retomar todo eso, definitivamente. Oye, que por cierto, aquí me gustaría responderle aquí a una señora que anda de metiche, diciendo, Verónica, no sé qué, diciéndome que nada más causó lástima que ya me iba a ir de YouTube. Señora, si usted no sabe entender, yo dije que hasta el 29 de diciembre en primera, ¿sí? Y luego dijo, y paga lo que debe. ¿Si usted qué se mete? Pues, ¿qué a usted le debo? ¿Qué, vieja chismosa? Fíjate, ay, no. Que fue a dejar en otro video de ayer o de antier, fue a dejar también el mismo comentario. Yo le contesté que sí, le constaba. Y está apoyando a Arturo, a tu ex colaborador, que ella no sabe ni siquiera... conoce la versión de él, ¿no? Y entonces él también contestó ahí que tú le debes 30,000 pesos, pero no saben realmente todo el contexto. Y ellos creen que yo ignoro todo eso. Yo sé perfectamente de qué se trata, sé perfectamente lo que pasó con Arturo. Y usted, señora, me parece que no lo sabe, no sabe todo el contexto. Todos hablan a su comodidad, y ya no me interesa que sigan haciendo videitos y a cada rato estén hablando de uno. A mí esa gente no me interesa. Yo, señora, váyase a lavar los trastes. ¿Eh? Y cobre lo que le deben a usted. Ay, no, qué horror. Pero bueno, y luego, güera, ¿qué onda? Ya no te enojes, Carlitos. No, ahora sí, ya me enchilé. Mira, como dirían en mi pueblo, es gente desquacerada. Pues sí, exactamente. Gente desquacerada, pero a mí me da risa.
Dice Steffi, no le den importancia, es que me dan risa, la verdad. Y pues, ¿por qué no contestarles un poquito, señora? Cálmese un poquito. Oye, bueno, vamos a hablar de esto, que pues yo les voy a revelar algo que yo sé. Resulta ser que hoy en People en Español aparece este encabezado referente a Emilio Levy, porque Emilio Levy fue a dar una entrevista ahí a Telemundo, que le pagaron su viajecito y todo a Estados Unidos y toda la cosa. Y entonces, pues este chico obviamente le preguntaron por el famoso audio, ¿no? El famoso audio que supuestamente tiene de Ana Bárbara. Ajá. Entonces, fíjate lo que contestó. Dice, para que veas cómo se contradice este muchacho. Primero, en otras entrevistas, pues ha aceptado lo del audio. Luego dice, jamás grabé a Ana Bárbara y mucho menos llegué con ella y le dije, tengo este audio que te compromete. Dame esto y aquí quedamos. Jamás. Estoy agradecido con Ana Bárbara porque a través de ella conseguí el papel de una figura materna. Siempre estuvo allí para mí. Fue todo y estoy muy agradecido, dijo a la televisora. ¿Ok? Pero luego dijo, o sea, no me ayudes, compadre. Primero dice, jamás grabé ese audio. Y luego dijo que la pareja de Ana Bárbara pues no le caía nada bien porque trataba muy mal a sus hermanos y que a él le constaba y que por eso pues le tenía coraje y que por eso su hermano menor se había ido a vivir con su papá. Bueno, pues estoy en posición de informarles que el niño ya está negociando poner el audio. Yo no sé si el audio se trata realmente de Ana Bárbara diciendo algo o ahora que él está revelando que la pareja de Ana Bárbara, que se llama Ángel, pues fue una de esas regañadas a los hermanos o vaya usted a saber si lo grabó a él. Pero te voy a decir una cosa. Aunque el muchacho lo esté negando de que existe, de que lo oyeron varias personas, entre ellas su hermana Paula, el tal audio, y de que trató de extorsionar a Ana Bárbara, sí pasó, aunque ahora lo esté negando el chavo porque pues ya le entró la conciencia. Pero en otros programas sí mencionaba el tal audio, decía, no, pues es que yo y que el audio y que no, nunca lo puse. O sea, se ha estado contradiciendo mucho el muchacho, pero ahora está remetiendo en contra de la pareja de Ana Bárbara. Ahora, te voy a decir lo que yo sé. Sí, efectivamente parece ser, porque el novio de Ana Bárbara es un policía. Entonces parece, pues, que el señor es estricto, y como en todas casas, hay reglas. Claro. Y como en todas casas, pues se tienen que cumplir esas reglas, y si no se cumplen, pues tienes que poner mano dura. Parece que él es muy estricto y que efectivamente pues tenía muy a raya. Emilio pues por eso no duró ni 3 días ahí en esa casa y se fue, pero se fue con su audio, con esa intención. Y sobre todo con lo que platicaba el Pirru, que este muchacho también es como que dice una cosa y que sí, exactamente, pues tal vez tiene problemas de autoridad. Es por la edad tal vez. Ahora, sí parece ser que es demasiado estricto, de hecho, pues supe que el muchacho de 16 años, Chema, el que está viviendo ahorita con el Pirru, pues sí le pidió a su mamá irse a vivir con su papá, porque fíjate que a los 16 años pues no lo dejaba tener teléfono, no podía salir de su casa a fiestas con amigos, a discoteca, a ningún lado, no lo dejaba salir, lo tenía ahí pues casi casi pues encerradito. Ana Bárbara pues sabemos que viaja mucho y con quién tenían que lidiar, pues con este muchacho. El hijo grande de Ana Bárbara tampoco vive con ella, vive con la que fue su nana, que yo la conozco perfecto, se llama Katy.
según me platicaron, se fue a vivir con ella. Entonces, sí, tal vez debe de ser un hombre que tiene mano dura y que a lo mejor pues no les están pareciendo sus modos, ¿no? Pero pues ahora sale este muchacho a sacar todos esos trapitos al sol de quien lo cuidara desde chiquito, de quien lo cobijó, de quien, o sea, me parece una traición bien fea, Carlitos. Claro, claro. Fíjate, la vez que le hiciste la entrevista al Pirru, toda la gente se le fue en contra, diciendo, oye, qué mala onda. Y qué mal padre eres. Mal padre y todo eso. Él trató de ser lo más tranquilo, de hecho nunca, yo no vi que él atacara a su hijo. Dijo las verdades del hijo, dijo que pues era un chavo que pues era, como tú dices, ¿no?, incontrolable, un chavo que pues está en plena juventud y pues tal vez no sabe realmente lo que está haciendo, ¿sí? Y aquí nos estamos dando cuenta, porque él fue primero con Pati Chapoy y con Gustavo a dar una cara de que nunca había hecho nada. Pobrecito de mí, me corrieron de mi casa, tengo que vender tacos de canasta, que es mentira todo eso. Bueno, yo nunca lo he visto vendiendo tacos de canasta. Mentira, lo de los tacos de canasta, o sea, fue un invento ahí, y ahora que está vendiendo camisetas y no sé qué, o sea, claro que fue a causar lástimas y a quemar al papá. Ajá. Que bueno, el papá, pues sabemos que hay mucha gente que no lo quiere nada, pues desde el momento en que se muere Mariana y casi luego se puso a andar con Ana Bárbara, y en ese momento se le salió a mucha gente y le dijeron de todo. Y pues luego ya con el tiempo, ¿verdad?, empezaron a decir muchas cosas de él. Talina también lo quemó. Pero bueno, independientemente de eso, qué ingrato muchacho para estar yendo para allá y para acá y que le paguen sus viajecitos y todo. Y ahora para quemar a Ana Bárbara, pues como que la quiere mucho y que va a hablar con ella próximamente. Y después dice, pues es que el novio trata mal a mis hermanos. Claro. Y de que existe el audio, y de que sí la quiso extorsionar. Él dijo, él negó lo del audio. Claro. Todavía, creo que, ¿en dónde fue? ¿En el Gordo y la Flaca? También lo negó, creo, ¿no? No lo sé, pero lo que sí te digo es que Ana Bárbara se ha quedado callada porque pues siempre es así, es una dama y no quiere meterse en más dimes y diretes, pero quién sabe cuánto tiempo estará sin decir la verdad, porque quién más que ella. Ahora te voy a decir una cosa, Carlos. Después de que yo le hice la entrevista al Pirru y que Emilio siguió saliendo a decir sus cosas y a hablar en contra del papá y todo, a mí me dijo el Pirru, oye, pues es que Paula quiere hablar porque está enfurecida con el hermano de todas las cosas que está diciendo. Y luego me dijo, también quiere hablar mi hijo Chema, el de Ana Bárbara, y quiere aclarar cosas. Solo que ya, como se fueron bajando las aguas, entonces como que ya no quisieron como ya meterse en eso y pues meter en entredicho el nombre de Ana Bárbara, que acabó embarrada en todo esto, ¿no? Fíjate, y Ana Bárbara, ¿qué? Por andar cuidando a los chamacos y que ni siquiera eran de ellas. Y la verdad, Ana Bárbara, mi respeto, se ha portado como una verdadera madre para ellos, y que le hicieran este tipo de cosas, por ejemplo, este chiquillo, ¿no? Claro. Hasta larga grabando y sacar provecho de esa situación. Y ahora quemando al marido, bueno, al novio de Ana Bárbara, que también, bueno, pues los ha cuidado. Los pues cuidó, sí. Lleva muchos años con ella y ha estado con ellos y ha estado, pues haciéndole el paro a la mujer que viaja mucho y que no puede estar con los hijos todo el tiempo y que se quedan en la casa. O sea, híjole. Pues yo la expresión de este muchacho, honestamente, yo te lo dije desde hace mucho tiempo, a mí no se me hacía como correcta. A mí me gustaría que invitaras tal vez a Marifer Centeno para que viera la expresión corporal del chavo, porque cuando le preguntaban algo como que se salía por la tangente y aparte como que dudaba. Entonces, pues yo no sé. Te digo que yo he oído que ha ido cambiando sus versiones. Sí. Sí, pero claro. Bueno, claro. Yo no sé, te digo, si después de esto y de estar hablando del novio, Ana Bárbara vaya a decir algo. Yo creo que no. O solamente que ya diga, ¿sabes qué?
Sí, voy a comentar esto porque a mí no me gusta que me estén metiendo en esos chismes. Solamente. Pero pues ya pusieron en entredicho que es mala onda el novio y que por eso se fueron los hijos. No, pues eso hay que saber qué onda. A ver qué dice Ana Bárbara. A ver qué dice Ana Bárbara. Claro. Pues así las cosas, mi queridísimo. Ay, Charles. Bueno. Pues harto chisme. Sí, vi algo por aquí. Uh-huh. Fíjate, dame. Te voy a dar un dato porque lo acabo de ver y me quedé. ¿Cuál crees que es la canción latina más escuchada del 2023 en Spotify? Que ya se había dicho que fue el boom y que todo el mundo... ¡Ah, qué bárbaro! No sé qué, la ¿no? La de Peso Pluma. Pues sí, le ganó a la de Shakira, porque era la de Shakira. Sí. Cuando fue Shakira y Bizarrap, pues fue la, así. La de la, sí, la de Bizarrap y Shakira fue... Pues destronó, Peso Pluma ya destronó con su canción esa de Ella Baila Sola. Y ya es la canción latina más escuchada en Spotify. Pues yo ya soy de los que de los oyentes, porque ya también la tengo descargada en el Spotify. Uh-huh. Ya me estoy preparando porque me voy a ir a ver al Peso Pluma. Oye, sí. El 10 de septiembre. Pero vas a regalar boletitos, ¿verdad, canijo? Ay, no, yo ya hasta me los pidieron, ya los tengo todos dados. Ay, qué bárbaro. Ay, güera. Mira, yo te diría, pero ¿sabes qué, Carlitos? No estoy preparada yo para escuchar ese tipo de cosas. No, es que va a haber un evento que se llama RHCBC. Este va a ser, es como tipo el Vive Latino, el 9 y 10 de septiembre. Me regalaron para los dos días. En uno el elenco está padre, ajá, pero yo no puedo con eso de Peso Pluma. No puedo. No, güera, espérate, pero un día antes va a estar el Natanael Cano. Ay. O sea que ni a cuál irle. Y entonces, bueno, pues van a estar ellos y fíjate, son los que encabezan, ¿no? Va a haber un montón de artistas. Entre ellos va a estar Ramón Ayala, Grupo Pesado, Duelo. Estos sí me gustan. Caballo Dorado. Todavía existe Caballo Dorado. Sí, tú, pero van de relleno. Así los pusieron así. Ya chiquito. Fueron. Ya fuera del caballo de rodeo y de no rompas más. Mi pobre... Pues, y todavía lo seguimos escuchando. Es como los del Pasito Duranguense ya. O sea, sacaron tres canciones y ya dices ya. ¿No? Claro. Y y bueno, van estos cuates y va también... mira, aquí está. Eden Muñoz, Pesado, Ramón Ayala, Yaritza y su esencia. ¿Esa quién es tú? La Tracalosa. Ay, acuérdate, estos que hablaron mal de México. Ay, sí, es cierto. Oye, ¿por qué va y viene...? Bueno, Alicia. Porque se hicieron más virales contestando así de que la comida mexicana no les gustaba y que qué asco y quién sabe qué, y así hablando así, porque apenas pueden hablar español y se ven como de Oaxaca. Oye, espérate, y ponen a Natanael Cano en grandote y mira, Alicia Villarreal así bien chiquitita, mira. Ay, ay, sí. Pobrecita. No, ¿cuál pobrecita, eh? Chamba no le falta. Bueno, pero la ponen así en chiquitita, ya casi como para ya nada más de relleno. Que por cierto, en próximos días, estoy esperando que me den fecha, voy a hacer la entrevista con Arturo Carmona. Ajá. Le voy a sacar toda la sopa de la licha. Ah, está bueno. No, pero a lo mejor ya te dice, acuérdate que ya se reconciliaron, ¿no andaban hasta bailando juntos? No, ya sé, no digo que vaya a hablar mal. Nomás digo que voy a sacar la sopa porque yo estuve en esa boda en Monterrey. Ah, pues ya que nos cuenten ya bien, va a estar bueno. Vamos a leer un poquito, dice Ana Bárbara, digan lo que quieran, pero se ha portado con estos muchachos increíble. Dice, el señor no es el papá, Ana Bárbara no lo debe permitir. Dice la Steffi, Ana Bárbara debería de checar qué onda, o ya está hasta la madre de sus hijos. Dice, Emilio lo está haciendo súper mal. Lidia Ortiz, entonces, ¿qué se dice de Ana Bárbara? ¿Es más mujer que madre y prefiere al hombre? Es que no sabemos, Lidia. Una cosa es lo que esté diciendo este muchacho y lo que medio se sabe, pero no sabemos qué onda. Claro.
Oye, me preguntan que si, aquí están preguntando, dice Carmen Epstein, ¿será cierto que el amigo de Juan Gabriel, Joaquín, está enfermo? Hay que buscarlo. Voy a marcar. Para hay ver que buscarlo. Dice, sí, yo vi a Peso Pluma en vivo cantando con Becky G en Las Vegas en los premios Lamas de Univision y perdón, pero qué feo canta Peso Pluma, es que no canta, Camila. Compa. ¿Te acuerdas? Estábamos al Valentín Elizalde, este dijo, quítate que ahí te voy. Ah, no, este sí le dijo, quítate que ahí te voy. Tú. Totalmente. Dice Mónica, que ¿cómo quedó el América? Perdió por un... No, 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 fue un robo así descarado. Claro, los americanistas siempre dicen que les robaron. Bueno, mira, este campeonato de la Leagues Cup, que son de equipos de Estados Unidos y México, está diseñado para que ganen los de Estados Unidos. ¿Sí? Han eliminado a muchos mexicanos y al América le robaron porque paró un penal el portero y se lo repitieron, ¿eh? Y fíjate, el legítimo. Ahorita estaba viendo que hasta la gente de otros equipos diciendo qué robo tan descarado. Ay, oye, no. Dice Zangar y Castillo, ¿no es malo decir que no les gusta la comida y que se le hizo raro ver el refresco en bolsita? Es que hicieron varios comentarios y a la gente pues no le cayó nada bien de que sí, es de que no nos gusta mucho estar aquí porque el ruido en la ciudad y luego y el otro. No, o sea, a mí no me gusta la comida. ¿Qué te cuesta decir cosas bonitas si estás en un país? Decir las cosas bonitas del país, yo creo que eso es lo que critican, Setzagari. No es tanto de que no le haya gustado el refresco en bolsita y eso, yo tampoco tomo refresco en bolsita. La onda es la actitud frente a un país que los está acogiendo y esa onda de no poder ni siquiera hablar español cuando se les ve que, bueno, que traen la sangre mexica, todo lo que da. Claro. Dice, ay, no dijeron qué asco. Pues no, pero fue la actitud, mi Mary. Por eso los han hateado tanto. Claro. Bueno, pues yo ni siquiera la vi. Bueno, no sé ni quién es esa mujer. Imagínate. Dice Chulada. A ver si nos vamos a VIP. Ahí, ay, sí, exacto. Estaría oye, bueno. Dice Chulada, la Steffi, aquí hay algo raro porque ¿por qué su propio hijo decidió irse de su casa? El esposo de Ana Bárbara no debe tomarse atribuciones de un padre. Les digo, no sabemos, pero también acuérdense que todos los jóvenes quieren emanciparse. O sea, irse a vivir la vida de otra manera, salirse del huacal. No estoy justificando a este señor, no lo conozco de nada. Claro. Pero tampoco puedo asegurar que es un maltratador, ¿no? A lo mejor no les gustaron sus formas, porque claro, pues, es gringo finalmente, ¿no? Así es. Oye, güerita, pues ya me voy, ya me voy. Dice Alfredo Rentería, y mirarse como de Oaxaca es malo. No. Ay, no, me encanta. Estoy diciendo que hablan como si no supieran español cuando cantan en español y tienen toda la pinta como si fueran de Oaxaca, entonces no coincide, pues. ¿Quién ha dicho que es malo ser de Oaxaca? Ay, de veras. Ya, no estén inventando. Ay, no, qué bárbaro. Oye, ya, ahorita te veo, ahí te alcanzo. Nos vemos allá. A ver, empieza el especial de Carlitos. Ahí te alcanzo, yo me despido de mi gente. Dale. Y nos conectamos en un ratito. Gracias. Allá los vemos, va a estar bien bueno. Ahorita va a ver, ahora sí va a salir, correr sangre. Bye, bye. Bye. Sí, Alfredito, no te la prolongues. No es lo que estoy diciendo. Dice, sí parece Oaxaca la niña que parece niño. Y no tiene nada de malo ser una niña que parece niño y que parezca de Oaxaca. No, estamos diciendo lo que se ve. ¿Qué más? Dice, saludos desde Omaha, Nebraska. Saludos, Sol Suri, qué gusto verte. Lidia Ortiz, no hablen de fútbol, please. Ay, bueno, pues un comentarillo, no pasa nada. Acuérdense, la diversidad es la riqueza de la vida. Y si hablamos de suplementos alimenticios o si hablamos de lo que sea, pues hay que entrarle, Lidia. Pero bueno, ya se acabó el tema. Dice, pero a Gloria la están acusando junto con Sergio de abuso a menores. Ojalá esta vez Gloria hable con la verdad y acepte la responsabilidad que tiene. Dudo que en la serie diga la verdad.
Dice, así dicen las americanistas, robo cuando pierden, ¿verdad, Oli? Javi Gómez, lo repitieron porque el portero se adelantó antes de que el jugador tirara, chequen las repeticiones, ¿ves? Ahí ya le están diciendo sus cosas. Esos muchachos son de Michoacán, que el ser de Oaxaca es denigrante. Ay, Lorena Flores, y dale, ¿quién dijo? Yo dije, qué horror que sean de Oaxaca. No, dije, parece como de Oaxaca. No dije, es malo parecerse de Oaxaca. No estén de azotados. De veras que todos traemos lo sentido en la sangre. María Ramírez, saludos, María Ramírez. Dice, ya cualquiera es famoso, ni los conocía. No, pues es que con esto ya se hicieron más famosos. Tienen una canción viral y ya con eso ya, ¿por qué no haces videos los viernes? Por diversas razones. Pero los viernes en la noche no es bueno porque la gente ya salió. Y luego empecé a hacer programas viernes al mediodía, en la tarde, pero luego se me cruzan cosas de trabajo y a veces no puedo. A veces no encuentro, quedo con alguien y luego ya no me queda bien. En fin, son diversas razones. No debemos de utilizar nuestras raíces indígenas para insultar. Nadie ha insultado a nadie, Julia Vargas. Si les encanta su idioma, el inglés, entonces canten para los gringos, aunque los gritos los tratarían como artesanos mexicanos, dice Claudia Hidalgo. Ay, comadre Inesita, qué guapísima. Ay, gracias, mi compadrito Omarcito. Pero que estos chamacos se mantengan solos, qué a gusto que se vayan a vivir con diferentes personas, pero mantenidos por Ana Bárbara. Tóxico, pues tampoco sabemos eso. No sabemos si les cortó la mesada, no sabemos quién los mantenga. Pues es muy temerario decir que es que, pues eso, ¿no? Yo les cuento lo que a mí me dijeron hasta donde sé la información, ¿no? Las etnias tienen características únicas, no es insultativo. Exacto, mi Luzma preciosa. Son güeros de ojos azules, dice Esther. Clara Dolay, está bien que te tomes el viernes. Gracias, Clarita. Bueno, pues nosotros terminamos aquí. Los espero el día de mañana. Y vámonos al canal de Carlitos porque tenemos un sabrosísimo debate. Y yo me despido aquí de mis chisme timers. Gracias por haber estado. Gracias, equipazo. Nos vemos mañana. Thank you.